proyecto Jerry Weil Sinfónico, una suite venezolana para orquesta sinfónica, es producto de la forma como yo compongo. Mi forma de escribir y componer música entra en lo que en alemán se llama reine Musik, traducido al español, música pura. Reine Musik es un formato en que el compositor hace la obra de tal manera que puede funcionar para un piano solo, para una guitarra sola, para un trío, un dúo, un quinteto, un big band y eventualmente también una orquesta sinfónica. Por supuesto, mis piezas se adaptan a esto, porque yo en mis composiciones dejo la estructura armónica y los contramelodías y el concepto rítmico de tal manera que el arreglista, que puede ser yo u otra persona como ocurre en esta ocasión, puede perfectamente desarrollarlo sin que la obra pierda su esencia. Andrés, tienes que avisarle que ahora en la grabación yo voy a grabar piano eléctrico que no me van a oír, pues. Pero en el concierto toco esto. Desde el comienzo de la producción sinfónico Jerry Weil fue una experiencia sensacional, muy, muy importante. Todo lo que conversamos desde el principio sobre las ideas de este gran proyecto, y se hizo una escogencia muy particular realmente, porque de alguna manera representó toda la vida artística de este gran compositor. Pero tuvimos que hacer una escogencia evidentemente para un concierto, y eso fue una gran decisión conjuntamente con el maestro para hacer el repertorio que escogimos. La esencia de la música es el swing que tiene el maestro. Y nosotros debemos trasladarlo aquí, agarrar un poquitico de ese swing. ¿Ok? Comenzando por mí. Todo. Fue un inmenso placer y privilegio poder participar como director en este proyecto. Era una experiencia nueva para mí, también como director, para la orquesta. Cuando tuvimos esos primeros ensayos, las primeras lecturas, pues había mucha expectativa de cómo iba a sonar, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo escuchar, a lo mejor uno tiene una referencia de algunos MIDI que algunos arreglistas mandaron, pero nunca es lo mismo como escuchar el sonido de la orquesta en vivo como tal, ¿no? No es lo mismo tocar, digamos, obras que sean básicas o tocar algún tipo de obra que ya uno haya tocado muchas veces y siempre hay ganas de hacerlo mejor, a enfrentarse a algo totalmente nuevo, ¿no? A lo desconocido. Ninguno de los arreglos, ninguno de los 12 arreglos tiene nada de sencillo, y eso también es gratificante para la orquesta porque es un reto, y por supuesto para el director de tratar de hacerlo lo mejor posible y de hacerlo sonar y montar todos los elementos que están ahí presentes en la partitura que sobresalgan como debe ser, ¿no? Okay. No dañemos el color, es simplemente subirle el volumen un poquitico más. ¿Sí? Una vez más. 3 y 4. Mi participación en la producción musical tuvo que ver muchísimo con el armar el equipo de arreglistas y seleccionar los 12 temas que serían sinfónicos junto a mi padre, tertulias muy familiares compartiendo con él. Y no fue fácil porque mi padre tiene muchísimos temas, y llevarlos a 12 o 14 temas, donde está lo más representativo de la música de Jerry, de cada una de esas épocas, de cada una de esas etapas de la vida de Jerry como músico, están presentes en el disco de manera transversal, y eso es maravilloso. Sobre todo el escoger los arreglistas que de pronto se sentían con empatía hacia un tema, pero que también podían darle ese sonido muy característico, y que cada uno de los arreglistas tiene su manera muy particular de hacer el arreglo, pero el hilo conductor de la música pura de Jerry, pues de alguna manera los conectaba. Andrés, ¿te ayudaría si yo toco una vez el tema en el piano para darte una idea? Es 2 minutos. Mi trabajo de producción musical consistió en revisar profundamente qué es lo que el compositor quería expresar, y sobre todo en este caso,
¿Qué quería decir el arreglista, los arreglistas, ¿no? Todos excelentes, por cierto. El trabajo fue muy profundo, fue bien, bien difícil porque hay que tomar en cuenta que la orquesta ensayó solo una semana y la grabación duró una semana también. Y son 12 obras sinfónicas. No estamos hablando de canciones populares ni de piezas cortas, estamos hablando de obras sinfónicas, ¿no? Y viene. Mi trabajo como productor musical en el álbum sinfónico del maestro Jerry, pues lo divido en tres etapas: en la preproducción, que es estudio, verificación de partitura, de dinámica, de que todo esté escrito y despejar cualquier duda posible en esa instancia. Participar junto al director también ya en los ensayos, de manera de que la ejecución y lo que se está estudiando, se está tocando y se está practicando corresponda a la partitura, lo que la arreglista escribió y quiso transmitir. Libre, libre, no te cuadra, vacílatelo. No te puedes perder porque todo el tiempo es la misma escala, no hay problema. Vacílate. Vamos, vamos. La preproducción del disco Jerry Wells Sinfónico, desde el punto de vista de nosotros, como miembros del equipo de ingeniería de grabación y de postproducción del disco, estuvo muy orientado inicialmente a decidir, antes que nada, qué técnica de microfonía íbamos a utilizar para capturar a esta orquesta. El sistema tiene una vasta selección de micrófonos, aunado con los micrófonos que tenemos nosotros, pues hicimos, unimos esfuerzos y trabajamos en dónde ubicar y cómo ubicar, pensando por supuesto en el trabajo de postproducción. ¿Cómo vamos a grabar esto? Se nos ocurrió fue el protocolo de audio digital por red Dante, ¿no? Que nos va a ayudar a lo que era toda la interconexión entre las consolas y poder manejar más de 64 canales. Utilizamos dos tipos de consolas, dos sistemas de backup de la grabación. Dentro del requerimiento técnico necesitamos también que el director tuviese una comunicación directa con la producción, con los directores. Vamos, 7-1. 7-1. Y prácticamente nos encargamos de toda la conexión y distribución de señales para la grabación. Algo importante de estas grabaciones es que no puede haber fallas, porque nuestro lugar de trabajo era totalmente separado al lugar donde se estaba haciendo la grabación. Estamos hablando de aproximadamente unos 60 metros. Fue un trabajo de logística bastante, digamos, complejo, pero que a la vez nos divierte. A la vez eso es algo que nos gusta, el pensar, el utilizar el ingenio. Por eso se llama ingeniería de sonido, ¿no? Cómo ingeniárnoslas para que esto realmente funcionara. Fuimos a los ensayos, analizamos los scores, nos reunimos con los productores musicales, hicimos reuniones técnicas y pues finalmente nos preparamos para empezar la grabación como tal. Además queríamos llevar este proyecto a una captura de, pensada de forma inmersiva, hacer una grabación 3D, pensado principalmente para mezclarse para Dolby Atmos. Entonces eso nos llevó a una serie de retos adicionales que fueron súper divertidos a afrontar como equipos todos. Para mí, sin duda, Jerry Wells Sinfónico es uno de los proyectos más ambiciosos, más grandes, tecnológicamente inclusive y artísticamente más complicados en los que he trabajado en mi vida, y considero que es uno de los proyectos artísticos fonográficos más de mayor envergadura hecho en Venezuela y hecho en Latinoamérica. El amor, Dios. Dios es amor y la música es amor. Y esto es, la voz de Dios es la música. Y nosotros somos los mensajeros de este mensaje de amor. Y esto, en esto no fallamos. Muchas gracias. Gracias. Canta un ángel, arreglado por Paddy Goyo. Es una pieza la cual dedico en un momento a Michael Perti,
un músico muy importante, el cual fui llevado por el cáncer, escrito en su nombre y como invocando los espíritus benignos, hermosos, de los ángeles curadores. Esta pieza concluye con incluso la orquesta de aquí cantando la frase en voces: canta un ángel. Al principio, cuando me enteré que este iba a ser el tema que me tocaba arreglar, me contenté muchísimo por esta misma conexión y empatía que yo siento con la pieza. Creo que eso es un punto esencial a la hora de abordar un arreglo, que te guste la pieza, que sepas que tienes esa conexión. Es una composición minimalista donde alrededor del 80% de la composición se desarrolla sobre un solo acorde, que al mismo tiempo es el motivo rítmico y armónico sobre el que se construye la melodía. Y se convirtió en un reto pensar, bueno, ¿cómo arreglo esta pieza que tiene tan pocos elementos, que es tan minimalista, para la orquesta sinfónica entera, sin que suene repetitivo, sin que pueda sonar plano o aburrido? Al final, ese mismo elemento, digamos, de reto se convirtió en mi mayor fortaleza, porque me obligó a explorar todas las posibilidades de instrumentación que podía tener, cómo podía jugar con este motivo rítmico, cómo pasarlo en las distintas secciones de la orquesta. Y por último, también a explorar cómo darle un desarrollo armónico más movido, más variado, sin que esto desvirtuara la esencia del tema. Creo que el arreglo quedó muy lindo y la emoción fue algo indescriptible cuando lo escuché por primera vez tocado por la orquesta. Es peces dorados, goldfish en inglés. Y la pieza en la cual utilizo escalas japonesas, armonía de jazz y una rítmica muy latinoamericana, enfoca el jazz presente en todas mis obras. Porque en esencia yo soy jazzista y aunque siendo música sinfónica, el jazz tiene que estar ahí. Para King Gio, esta pieza, que originalmente la escuché en trío, con trabajo piano y percusión, traté de no hacer una orquestación o de no solamente hacer un arreglo, que el arreglo, la orquestación, en mi opinión, está implícito. King Gio es una pieza donde se siente el juego de los peces. Muchas melodías, muchos ritmos, muchas melodías. Y tiene un elemento muy importante que incluimos, que es la participación del jazz libre, porque el arreglo está hecho de tal manera que para la orquesta sinfónica hay un compás de silencio antes de seguir la obra, y en este compás se mete un trío tocando free jazz. Mi intención era, por supuesto, dejar al trío de jazz como solista y resaltar la maravillosa forma y manera genial de Jerry Wells tocar el piano y estar improvisando como jazzista. Lograr
eso y ponerlo en la orquesta sinfónica de la manera que lo puso Alex fue maravilloso, ¿no? Además que la respuesta del público fue increíble, pero la misma orquesta también, ¿no? Porque era un reto para la orquesta, la parte de las cuerdas, el manejo de la sección de cuerdas, bien difícil, bien complejo técnicamente para abordarlo para los músicos. Todas las secciones de la orquesta tenía un reto enfrente, ¿no? Que no era solamente tocar la música, sino que la música era difícil, ¿no? Me dio la oportunidad de usar muchos aprendizajes de Jerry, armónicos, melódicos, en muchos aspectos, como lo he usado para muchos otros arreglos. La última parte. Muchísimo mejor. No sé si ahora sigamos por partes para cuadrarlo. Sí. Seguimos. La dinámica de grabación de un disco sinfónico como este es importantísimo, clave en lo que es la comunicación entre director, productores musicales e ingenieros de grabación, quienes junto a nosotros se encargaron de mantener la comunicación, de hacer el puente entre la ingeniería de grabación y la dirección de la orquesta. Ellos siguen el score y se encargan de parar o de hacer observaciones al director o a los ingenieros para lograr el objetivo de los arreglistas en función de lo que está escrito en las partituras. Hay que saber cuáles son las participaciones o los solos que tienen ciertos instrumentos en la obra como tal. Entonces, pensando en eso, hay que tratar de capturar la mayor cantidad de instrumentos posible, si no todos, pensando en lo que va a ser la postproducción, de manera tal de cuando esto llegue al proceso de mezcla, pues si uno quiere o tiene la necesidad de subir o bajar o cambiar pues la dinámica un poco de lo que es ese instrumento musical, pues lo podamos hacer de una manera mucho más sencilla en el momento del balance musical. El problema es cuando es un cookie. Es primera vez en Venezuela que se hace una grabación sinfónica desde el principio pensada para ser postproducida en Dolby Atmos. Y ahora la mezcla va a llevar al oyente final a una experiencia inmersiva completamente. Y esa dinámica pues permitió que tuviéramos un disco exitoso. Niño Eterno refleja algo que todos tenemos. Un niño que en ningún momento dejó de ser niño, pero a veces el sistema nos obliga que nos convertimos en personas mayores, serios, y no seamos tan niños. Tuve el honor y tuve la dicha de dirigir no solamente la grabación, sino también esta pieza en el concierto. Cuando se montó en el podio y alzó las manos y dio ese primer levare para dirigir el arpa en este caso, ¿no? Que es quien comienza, fue un momento mágico, fue un momento único para mí, el que yo más atesoro y el que más me impactó, ¿no? En todo el proyecto. El segundo clarinete puede tocar un poquitico más en general, ¿ok? Para que haya un mayor balance ahí entre todas las voces. ¿Una vez más? Para mí fue un momento muy emocionante de poder dirigir esta magnífica orquesta Simón Bolívar, que me respondió con todo corazón, lo pudo ver en sus ojos y hubo una conexión visual muy hermosa. Y es para mí un momento inolvidable de haber dirigido esta pieza. Om Amrita, si lo dices rápido, Om Amrita,
que como llamo yo a mi esposa, con la que tengo 50 años de matrimonio. Es una pieza donde utilizo la rítmica de la cuasa venezolana. Y tuve que llamar indudablemente un músico con el cual hemos explorado juntos en la banda municipal la venezolanidad musical, Vinicio Ludovique. Para mí era un reto, pues, cómo expresar esto con una orquesta sinfónica, cómo no traicionar la cuestión intimista. Es mi especie de tributo a lo que él y yo compartimos cuando hicimos la banda municipal. Pues, la banda municipal es la expresión de unos anhelos profundos nuestros en ese momento. Yo espero, Jerry, querido, que bueno, que le haya hecho honor a tu pieza y que bueno, que puedas sentirte satisfecho del resultado obtenido. Vinicio hizo un magnífico arreglo donde intervienen de una manera genial las diferentes secciones de la orquesta y donde la intervención de la percusión se hace notable y es un momento de alegría y venezolanidad en este concierto. La idea para nosotros en mezcla era lograr realismo, que la gente se sintiera dentro de la sala, pero al mismo tiempo el sonido es un sonido definido, un sonido donde puedas escuchar absolutamente todo. La expectativa de las personas que oyen un disco pop es que el artista suene como en el disco. Pero en la música clásica sucede lo inverso. La gente normalmente cuando escucha un disco de música clásica o de música sinfónica espera vivir la misma experiencia que cuando asisten a un concierto. Entonces en este caso requieres de tener la guía de un productor musical que se conoce perfectamente la obra y pues puede anunciarte pues ciertos cambios de la obra, ciertas dinámicas, si es un mezzo, si es un fortísimo, es un piano. O sea, los chelos le responden a los clarinetes. Muchas veces durante la mezcla no se está escuchando una melodía que es importante, que es relevante y que hay que resaltar. Entonces fue escudriñar un poco en la partitura, en la música y buscar cuáles eran los elementos más resaltantes de manera que se lograra ese dibujo, ¿no? Mejores tomas, mejores audio, si hay algún compromiso rítmico, corregirlo, o un compromiso desde el punto de vista dinámico, desde el punto de vista además sonoro, melódico, de afinación, que pueda haber detalles, pues tratar de compensar todos los detallitos, pues, para tener un resultado pulido, óptimo, pues, del álbum. Una vez que tenemos definida la mezcla, pues el ingeniero Orlando Di Pietro, quien se suma como parte del equipo de mezcla, a él le compartimos nuestra sesión, hasta donde habíamos llevado la mezcla en ese punto. Tuve el gusto de recibir los tracks, revisarlos y básicamente mi trabajo fue todo lo que viene en la postproducción de mezcla. Específicamente revisar paneos, automatizaciones de volumen, ecualización, compresión. Creo que el hecho de que tengamos esta tecnología va a permitir a las personas disfrutar de este trabajo musical de una forma más profunda, de una forma diferente. Y después esto pasa finalmente a Miami, con Santiago Cabriles, donde él hace la mezcla como tal de Dolby Atmos. Fue una experiencia increíble cuando yo recibo toda la media y veo todo lo que plasmaron en la grabación, ingenieros, técnicos, todos los músicos de la Orquesta Sinfónica de mi país, el director, los arreglistas, o sea, todo fue impecable y se ve que plasmaron el gran corazón en toda la producción.
¡Verga! Sí se siente. Todo eso es inédito para nosotros en este país. Y súper emocionante, es un logro de todos, es algo bien emocionante para el equipo de trabajo. Pues tenemos la dicha y el orgullo de ser pioneros a nivel técnico de esa manera aquí en el país. Las voces. Sábana Grande, una pieza compuesta originalmente para el trío que tenía con Andrés Briceño y Carlos Rodríguez, grabado en el disco Profundo. Lo he hecho muchas veces, lo he tocado en piano solo, pero tuve la suerte de poder hacerlo con la Sinfónica. Gracias al sistema, gracias al apoyo del sistema de orquesta y al cual estoy muy agradecido. Bueno, escuchar Sabana Grande ahora en la versión sinfónica para mí fue un placer enorme. Primero porque yo traté de conservar la esencia del arreglo de Big Band, tenerlo, digamos, como base del arreglo, pero aplicar ciertos colores y ciertos elementos que me proponía el instrumento orquestal sinfónico. Luego hay un solo de trombón de Domingo Pabliuca y la pieza termina con estos cortes interesantes, jazz sinfónico, jazz venezolano. Para mí fue una gran sorpresa cuando él me llama y me dice que él quiere que yo le haga un solo en un tema. Imagínate tú, para mí fue primero una gran sorpresa y dije, oye, qué orgullo tener la oportunidad de trabajar con el maestro de alguna manera. Y después, como te digo, el maestro me llama y me dice, mira, yo he decidido que quiero, pues no voy a hacer un solo en ese tema para darte espacio para otro solo. Y yo pues dije, oye, maestro, primeramente, otra sorpresa. Segundo, más presión todavía. Y me dijo, déjate llevar, simplemente déjate llevar y disfrútalo. El disco Jerry Wilde Sinfónico, una suite para orquesta, es una ofrenda al mundo para mostrarle el talento que tenemos en nuestra Venezuela. Venezuela tiene talento, Venezuela tiene apoyo, Venezuela tiene raíces musicales donde conseguir ritmos, ideas, melodías. Cuando yo llegué a Venezuela, me enamoré del desorden. Me encantó de andar descalzo y vivir en la playa del traje baño. Pero una cosa yo no he perdido, que es la puntualidad y el amor a la disciplina. Recomiendo a los jóvenes que sean libres, que sean inventivos, que sean audaces, pero que sean disciplinados y que obren siempre en la música. La música es un gesto de amor de la divinidad hacia nosotros y a la vez nuestra respuesta, compasión y agradecimiento. Mi mensaje final es por la esperanza de Venezuela a nivel musical. Nuestra juventud, las nuevas generaciones,
les tengo que decir que ser músico es una gran responsabilidad. Y si tú realmente quieres ser músico, tienes que dedicar tu cuerpo y tu alma y tu ser totalmente a este arte que es la voz del ser divino. Jerry Well, está de más decir que es un gran aliado, un gran amigo del sistema, y creo que esa comunión que hubo entre músicos invitados, en este caso arreglistas, el maestro Jerry Well y los productores de este proyecto, pues fue determinante para que la sonoridad de la orquesta y todo el entorno musical de lo que iba a conllevar el final de este proyecto, pues ya debemos decir que es exitoso. El maestro Jerry es una persona que tiene un espíritu único. Él transpira música, ¿no? Y su espíritu está lleno de vida, por supuesto, por la música, ¿no? Porque la música es vida. El maestro lo dice, el maestro Jerry dice que viene de allá arriba, ¿no? Y él, sin duda, es un máximo exponente de eso. Jerry Well Sinfónico, este proyecto sin duda viene a hacer historia, a motivar a muchos jóvenes a mostrar un país que vive a través de la música, que late a través de la música y cómo se puede seguir creciendo y cada vez soñando mucho más grande. Yo siento que este proyecto, este disco, es la oportunidad de oro, la oportunidad única para hacer el lanzamiento de un joven, carismático, músico, pianista de 82 años que está abriendo fronteras, que está rompiendo paradigmas, que en el 1957, a los 17 años, tomó este país como su país principal y que le ha dado todo, pero ahora es el momento de llevar toda su música durante toda su carrera al mundo. Tengo que mencionar con un profundo agradecimiento, un gran amor al sistema de orquesta. El sistema sabe lo que está haciendo, sabe que está apoyando un proyecto que va a llevar al jazz al mundo y va a llevar nuestra música, nuestro talento al mundo. Y este proyecto para mí ha sido logrado con éxito gracias al concepto y al apoyo del sistema de orquestas juveniles. Thank you.